disfrutar de uno de los artes más reconocidos y yo creo que incluso más sugerentes y atractivos como es la escultura, y podemos estar disfrutando desde creaciones que nos representan a Jorge Juan, nos representan aspectos que podemos entender y comprender, y otros más figurativos que son preciosos y que un poco reflejan el arte que el artista tiene y que ha plasmado en estas imágenes. Y por segundo lugar, por decirlo de alguna manera, es importante y es atractiva esta exposición porque es de un hijo de Novelda, es una persona de nuestra ciudad, es de Baltasar, nuestro amigo Balta, a quien agradezco enormemente que haya prestado su obra para que hoy pueda exponerse aquí en la Casa de Todos, en el Centro Cultural Gómez Tortosa, y estemos disfrutándola para poder acercarnos un poco más a este arte tan bonito como digo que es la escultura, y sobre todo de parte de un ciudadano de nuestro municipio. Agradecerles a todos ustedes que hayan asistido a esta inauguración, invitar a todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación para que vengan al municipio de Novelda y puedan acercarse a este centro cultural para disfrutar de la obra que hay aquí, que además es creo que una verdadera y extraordinaria obra artística la que hoy nos expone nuestro querido amigo Balta. Ahora les cedo la palabra porque es siempre más atractivo y más interesante escuchar al artista que nos pueda aproximar un poco más a disfrutar de su arte y, como no, espero que disfruten de la exposición. Muchísimas gracias. De un trozo de piedra sin tener una idea de un diseño ni nada, simplemente tratando de aprovechar al máximo la piedra y dando esa forma a algunas cositas que no son muchas, pero en fin, es una cosa distinta lo que hago. Y por otra parte, pues que también ya, digamos, gracias por mí, pues algunas cadenas, como todos sabéis, en otras ocasiones ya he expuesto, y luego, pues lo que es la escultura clásica. Esto es el tipo de la escultura clásica. Tengo que deciros que dentro de como veis, de Jorge Juan, tengo dos temas, o sea, dos obras referentes al mismo tema de Jorge Juan, tratándose del centenario, como usted la acaba de celebrar, ese, por supuesto, y allí veréis que hay otro en el mismo formato, pero pequeñito. Tengo que deciros que de ese que tenemos ahí hay. Como veréis que al lado hay una copia, esa copia está realizada en resina, ojo, panelistas, no resina de la que gastamos para masillar ni para entelar, es una resina muy especial. Está pintada, tratando de imitar algunos y tal, pero que sí, es lo que es. Quiero decir que respecto a esa copia, tengo dispuestas algunas copias. Y pues las tengo a la venta. Si alguien le interesa tener alguna de ellas, pues para ponerse en contacto conmigo, ahí mismo he dejado una tarjeta junto al copiar mi currículum que me ha puesto Valentín. Y si alguien desea ponerse en contacto conmigo, van a estar a la disposición de quien quiera a precio de 50 euros. En fin, y no sé, y nada más, muchas gracias a todos por haber asistido a esta inauguración. Y espero que disfrutéis de lo que aquí os ofrecemos. Muchas gracias.